tercer lugar, el Partido Comunista, como sabemos que esto es un tema que está en el orden del día, mucho más después de las consultas que se han realizado a través del CNE y que están por realizarse a través del CNE, informa que ha decidido convocar el 26 pleno del Comité Central para los días 6 y 7 de junio. En esta reunión nacional de la dirección del partido, procederemos a analizar las propuestas que han surgido de la consulta interna realizadas a las células, a los comités locales y regionales del partido, las cuales ya están siendo procesadas por el equipo del Departamento Nacional de Organización del partido y formarán parte de esta discusión el próximo 6 y 7 de junio del presente año, durante el 26 pleno del Comité Central. En esa oportunidad, en ese fin de semana, el Buró Político no solamente discutirá el perfil de los cuadros, de los requerimientos de la organización para este proceso, de la definición de las precandidaturas, sino también profundizará en cuanto al tema del carácter de la alianza. Nosotros propiciamos una alianza efectivamente muy amplia, de contenido y de carácter antiimperialista, que incorpore a distintos sectores de los trabajadores, de las trabajadoras, de las capas medias, de los sectores productivos, de la intelectualidad, de la clase obrera, de las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad y el campo. Propiciamos una alianza de esa amplitud, de carácter, repetimos, de contenido antiimperialista, que debiera expresarse y debe expresarse según nuestra opinión, y eso es parte de la discusión del 26 pleno del Comité Central, en una propuesta de unidad nacional, de unidad patriótica, una propuesta de unidad integral. Ese es el objetivo o la visión, más bien, que nos planteamos en la perspectiva de la alianza patriótica nacional para las elecciones a la Asamblea Nacional. Ahora bien, de igual manera, el Comité Central, como siempre hay que hacerlo en política, evaluará otros escenarios, el escenario de la mayor unidad, de la unidad nacional patriótica y antiimperialista expresada en la candidatura, y a la vez analizará, en el contexto de las complejas situaciones que siempre se presentan en los procesos de alianza, el escenario de alianzas parciales, con fuerzas del proceso, con fuerzas obreros, campesinas, populares, antiimperialistas, e incluso valorar, para estar preparado frente a cualquier circunstancia, la posibilidad de la postulación de candidaturas en alianzas donde mucho más limitadas. O sea, el 26 pleno del Comité Central analizará tres escenarios. El de la más amplia alianza integral de todas las fuerzas del proceso que conformamos el gran polo patriótico, Simón Bolívar, la de alianzas parciales, con sectores obreros, populares, progresistas, y las de alianzas mucho más circunscritas a un perfil obrero, campesino, popular, revolucionario, de no darse las condiciones para las los otros tipos de alianzas. O sea, no va a evaluar el 26 pleno del Comité Central del partido un solo escenario, porque en política eso es un suicidio. Tenemos la obligación de prepararnos para todos los escenarios, y efectivamente es por eso que de todas las regiones la orientación que se ha dado desde la Dirección Nacional es que, así como se presentan precandidaturas, se presentan propuestas, mejor dicho, para la definición de la Dirección Nacional, también en cada región nos preparemos con todas las opciones que sean necesarias presentar en un momento determinado. Entonces, privilegiamos el esfuerzo de la unidad integral, a la vez que analizamos otros escenarios posibles, ¿sí? Como se hace en política. No hacerlo, ¿sí?, es no actuar en política, es hacer otra cosa. Entonces, nosotros estamos actuando como corresponde a un partido comunista, a un partido revolucionario. El Partido Comunista de Venezuela, eso está resuelto por la Dirección Nacional,
aspira a tener candidatos y candidatas en todos los estados del país. En segundo lugar, para lograr eso hay que llegar a acuerdos. O sea, eso es elemental. O sea, nosotros, el Partido Comunista, considera que es necesario construir acuerdos entre todo el conjunto de las fuerzas políticas y sociales del proceso. Y cada una presentará su propuesta. Y de esa discusión, de ese intercambio, surgirá un consenso integrador que permita presentar una propuesta patriótica, unitaria y nacional del conjunto de las fuerzas sociales y políticas que integramos el Gran Polo Patriótico. O sea, nosotros no, por eso es que decíamos hace un momento, nosotros intentamos ser coherentes. Por eso es que el tema de la discusión, de los acuerdos y de los consensos, nosotros no los no los descalificamos. ¿Eh? Podemos cuestionarlo en la misma medida en que esos procesos de construcción de acuerdos no tengan en cuenta al conjunto de las fuerzas que deben ser tenidas en cuenta. Entonces los cuestionamos.